es un piloto tucumano que participa de la categoría MX1 del santiagueño de motocross. Conocemos a Lautaro Toro. Lautaro Toro, ¿cómo está? Segunda fecha aquí en Termas. Bien, estamos bien, con muchas ganas de correr, así que tenemos la mejor gana posible. ¿En qué campeonatos estás corriendo? Estamos corriendo en el campeonato argentino, además de este, que es el mejor campeonato, digamos, ya que van todos los mejores a la Argentina y se realiza en distintas provincias diferentes. Y vamos bien, así que esos dos campeonatos nos matamos haciendo. Para vos competir en Argentina? Y la verdad que significa mucho porque está ahí con todos los mejores y es tan difícil, es muy difícil poder clasificar, digamos, para entrar en la carrera, así que es algo muy importante para mí correr, participar en ese campeonato, y gracias a Dios puedo correr ese campeonato gracias al equipo en el que pertenezco. Le pregunté a uno de los pilotos más chiquititos, ¿quién te enseña? Y me dijo a boca llena, Lautaro Toro. ¿Qué significa para vos ser referente de los más chiquitos? Y nada, yo le enseño a los chicos lo que sé, digamos, lo trato de ayudar en lo que más puedo para que ellos también se puedan foguear, digamos, como me fogueé yo. Hace muchos años estoy en esto, así que cada año se aprende cada vez más y cada carrera, en cada fecha, en cada entrenamiento. Así que son muchos años, corro de los 6 años, así que bueno, ya tengo que tener un poco de experiencia, ¿no? Contame cómo está formado tu equipo. Y bueno, este equipo está formado por mi hermano, Jerónimo Toro, número 99, corre en la categoría junior. Francisco Guamante, que está en la categoría 85A. Y bueno, los otros pilotos, Juan Pablo Olea en 115, en 85B. Y Francisco Teixeira en 215, en 85B también. Y además el papá, que aparte de ser papá, es también mecánico. Sí, la verdad que gracias a mi papá estoy ahora presente en esta carrera porque me pudo solucionar la moto un fin de semana atrás, ya que me fallaba muchísimo y no encontrábamos cuál era la falla con el mecánico, así que mi viejo puso todo de él, de su parte, con su paciencia y todo para poder arreglarme la moto, para poder estar presente hoy, y gracias a Dios no pude arreglar la moto del papel de papá. ¿Y el resto de la familia, la mamá, las chicas? La mamá está en la casa ahora, mañana vendrá a verme y la chica nada. En la segunda fecha del campeonato santiagueño de motocross circuito Carlos Euster en la ciudad de Termas de Río Hondo, recorrimos la zona de boxes y nos encontramos con dos santiagueños, Marcelo Vera y Pablo Almaraz. Nosotros somos de venir siempre a Termas, así que se divide mañana un poco la familia. Dejo mi gente temprano en Termas, ellos le gusta hacer compras, ver cosas, cómo son las mujeres. Y bueno, yo aquí con los fierros. Pero al mediodía, cuando empiezan las carreras, vienen a verme. ¿Qué día es mejor? ¿Día sábado del entreno clasificación o día domingo? Y bueno, el sábado no hay tanto problema porque viene, está relajado uno, pero ya con el domingo, con la carrera y más presión, ya cambia la cosa. En mi categoría somos muchos pilotos y son chicos con experiencia. Y bueno, yo también tengo 43 años, que he cumplido ahora el 10 de abril, y me cuesta un poco más físicamente. ¿Qué más se comparte con los otros competidores? Y bueno, yo por lo menos en mi caso, yo comparto todo, yo soy muy compañero con todo, y bueno, todo me brindan, todo a mí también, somos muy, es una familia grande. ¿Una vez hiciste pole? Y desde el año pasado no, he andado
cuarto puesto ha sido lo máximo que ha llegado. Pero por falta de, a veces, de suerte, bueno, por circunstancias de carrera. Pero bien, bien, hago lo que me gusta. Más allá de lo que uno busca es podio, salir primero, toda esa cosa es disfrutar todo. ¿Rivalidad con algún piloto que diga, bueno, a este le voy a ganar, no hay alguna pica? Yo soy siempre que ando ahí atrás del pelotón, es que yo no me hago mucho problema de... ¿Siempre sale el último? No siempre, bueno, este último año sí. La mayoría de los changos tienen una moto 450 y yo estoy corriendo con una 250. Así que de entrada nomás ya me sacan ventaja. Y después tengo lo otro que no tiene, que se me ha pesado que yo. Sí, que sí, usted lo deja ganar. Me lo dejo ganar. ¿El motocross es un hobby? Lo tomo como deporte porque entreno. O sea, físicamente me siento mejor que años anteriores porque no hacía actividad física. Y no tan solo es moto. La moto es una parte. Lo demás está en el gimnasio, correr, bicicleta, dietas, proteína, cosas que desconocía. Y ahora, bueno, es todo en un solo paquete, lo metemos como para poder rendir lo que es en esos 10 minutos de carrera. ¿Qué se siente hacer podio? Nada, una satisfacción muy grande porque no es fácil. Para llegar a una carrera son... tienes todo un mes para entrenar, un sacrificio tremendo y bueno, y hacer un podio es el fruto de todo un mes que vine haciendo. Llegamos al final del programa, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Queremos agradecer a Tata Figueroa por habernos brindado sus instalaciones aquí en Ajira Sur. También queremos mandar un saludo grande al equipo de Julio Jerez, que son fanáticos del programa. Recordá que puedes revivirlo, el podio, a través de Facebook y de YouTube. Nos volvemos a encontrar la próxima semana, aquí, por el 14 de TIC, el podio. ¡Chao!